quién mojaste? ¡Shh! Estamos jugando. Tú sígueme la corriente. ¿Quién ha sido? ¡Da la cara, cobarde! ¡Sal de tu escondite, miserable! Seguramente han sido los microbuseros apestosos o el otro tarado mononeuronal. ¿Mono qué? O sea que tiene una sola neurona. Se refiere, Joel. ¿Ah, sí? Ya, Junior, anda a tu cuarto y quédate ahí, ¿eh? Pero... Nada, obedece a tu tío. Anda, ve. ¿Y esta agua de dónde será? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Me estás hablando a mí? Graciositos son, ¿no? Mira, Diego, ¿por qué no nos dejas en paz? Y todavía se molesta la cabecilla del callejón. ¡Ya van a ver! ¡Qué asco! ¡Uy! ¿Qué tanto te vacila, compadre? Estos creen que están en un pueblo joven. Estos miserables han sido. No me queda ninguna duda. Así que te bajaste en el lisón. De lleno, hermano. Escúchame, lo hubieras apuntado a la ñanga. Así de paso se la arreglaba. Ya van a ver, ya van a ver. ¿Cómo me perdí esa vaina, compadre? Ay, ay, ay. Aló, Pierre. Necesito globos de agua. No, no es para un plato nuevo. Lo necesito pronto. No saben con quién se han metido estos soquetes. Ay, 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 por fin me voy a comer mi pancito con cecina. ¡Qué rico! Todo el día le he estado imaginando en mi mente. ¡Vendetta! Uy, Dios. Mi pancito se ha malogrado. Tan rico que se veía. Aquí las palabras sobran. Me siento sobre las olas. Me manejando tu cintura. Ay. Es una locura. Locura rica para gozar. Una delicia. Sí, compadre, calidad superior. Con este solcito. Claro, mira. Maravilla. ¡Maldición! Le di al viejito motoso. ¿A usted también, don Gilberto? ¿Quién está mojando, caracho? ¿Qué pasó, don Gil? Nos han globeado, oye. ¡Ah, la pitrimitri! A mí me podrán engañar, pero no a mi palomita que todo lo ve desde el cielo. ¡Mira! ¡Ha sido el narizón! Lo estamos viendo. No respeta ni le da, compadre. Vamos, don Gil, vamos, vamos, vamos. Espera, compadre, espérame. ¡Ahora sí ya te fregaste, narices! Sí. ¡Yo no empecé! Parece que la cosa se va a poner bien juega. Yo mejor me voy por mi pihuicho y nos vamos. Ya volveremos cuando todo se enfríe. ¡Esto es el colmo! ¡Papito, qué te pasó! ¡El narizón lo mojó! ¿Pero cómo así? Sí, él le metió un globazo y luego se escondió el muy cobarde. ¿De la nada? Sí, de la nada. Pero esto no se queda así. ¡A Gilberto Collazo nadie lo moja! ¡Pero esto es muy grave! ¡A mi papito le podría dar una pulmonía! Bueno, pero con este calor también... ¡No, Tito! ¡Entiéndelo! ¡Mi papá es un paciente geriátrico! ¡Mira! Bueno, pero al narizón le importa un comino, ¿no? Don Gil, usted vaya a cambiarse, nosotros nos encargamos. Sí. Sí, papito, anda, por favor. ¡Y no estoy tan viejo! Ay, ya, papá, tranquilo, por favor. Míralo. Bueno, si el narizón quiere jugar a los carnavales... ¡Pues carnavales tendrá!
haciendo? No voy a trabajar. Destapa una chela, mi hermano, y no hables mucho. Si vienen los animales del frente, ciérrales la puerta. ¡Tranca las puertas! ¡Tranca las ventanas! Y estoy a tiempo para pasarla bien. ¡Que empiece la juerga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes vienen? ¡Los salvajes del frente! ¿Por qué harían eso? ¡Porque son carnavales y así juegan los pobres! Chau, Diego San, no exagerando. González solo haciendo como cacharritos. Ladrando, pero nunca mordiendo. Estoy con Giro, ¿eh? Los González son pura boca. Ellos no matan ni una mosca. ¡Venganza! Gomen, es disculpando, Giro equivocando, subestimando a los González. Esto no se va a quedar así. Obviamente nos las pagarán. ¡Le dimos un merecido! Sí, pero escúcheme, Cristóbal y Giro no tenían nada que ver. Lo siento, pero justo pagan por pecadores, Pepe. Así es, compadre, daño colateral. ¡Es verdad! ¡Eso! Que el chef Narizón quería jugar carnavales y eso es lo que tuvo. ¿Qué han hecho? Mira, Charo, no nos digas nada. Ese Narizón mojó a mi papá sin ningún motivo, sin ninguna razón. ¿Sí o no, Tito? ¿A don Gilberto? Sí. Sí, sin ninguna razón. ¿Ves? Bueno, pero conociéndolo, ese pata no se va a quedar tranquilo. Es capaz de conseguir una manguera de bomberos y venir a mojarnos a todos. ¡Bueno! ¡Nosotros conseguimos una mangueraza! ¡Claro! ¡Y baldes! ¡Y hasta un rochabumbo! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, perdido la cabeza! ¡Están locos! Cuarto, yo voy a hablar con doña Francesca y arreglo esto. ¿Qué? Dos por tres. Charo, pero no sea water party. ¿Qué te pasa? No, no. Es una guerra declarada. No, ¡míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo otra vez! ¡Entraron los vernaculares! ¿González? Sí, entraron como unos animales con sus globos y sus baldes. Mojaron a Chris. ¿Qué me estás diciendo? Y tu Giro está todo mojado. Francesca está haciendo un masacre. Masacre. ¿Y por qué lo hicieron? Usan los carnavales como pretexto para atentar contra nosotros. Es puro resentimiento. Ay, Dios mío, esos González cada vez están peor. Voy a hablar con Charo inmediatamente. Es mejor estar preparado. ¿Cómo se les ocurre entrar a mi casa con globos de agua? Sé que no estuvo bien, doña Francesca, pero su marido mojó primero a don Gilberto. Obviamente, Diego le contó otra versión. Igual no tenían derecho a meterse a mi casa. Tiene toda la razón. Yo voy a hablar con mi familia, pero por favor, usted controle a su marido. Por Diego no te preocupes. ¡Venganza! ¡Oh! ¡Qué